Antes que me vayan a decir, no, pues es que mira, el Engine Shiranui y así cualquier cosa funciona. Pues si están las trampas, pa, pa estar pausala, ¿no? Es hora Duelo Links. Buenas gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo video aquí, su servidora Yamigren, trayéndoles contenido de Duel Links. En esta ocasión, un deck de las chicas magas que, la verdad, vamos a ser sinceros, no vas a hacer, no vas a comer la tierra con esto, ¿no? Ni tampoco vas a revolucionar la rueda con ellas, pero sí es cierto que sí funcionan y que si las tienes por allí echando polvo, seguramente con esto quieras revivirlas un poco. Y es que a pesar de que me van a decir, no, pues mira ese montón de trampas, que no sé qué, o ellas solitas no pueden hacer nada sin el mago quinteto, o yo qué sé, créanme que sí, sí que se puede, sí que puedes llegar lejos con ellas. Ellas hasta ahorita me han llevado a Leyenda 3, pero como me dediqué a jugar la Copa KC, no he seguido jugando en los duelos igualados. Pero bueno, pasando al deck. ¿Qué hace? ¿Cómo funciona? ¿Qué esperamos lograr con ellas? Pues bien, simplemente vamos nosotros, la gran mayoría de los casos, empezar con Chica Valle si puedes, por eso te la recomiendo a 3. Yo la estuve probando a 2 y la verdad es que no, te queda muy lento, necesitas 3, lamentablemente, pero así si le quieres sacar verdadero jugo. Nuestra idea es comenzar con la chica maga Valla, ya que ella, al ser objeto de target, puede invocar una chica maga desde el deck. Y la chica maga que el 99% de los casos necesitamos bajar es Kiwi, porque ella nos va a proteger tanto de destrucción, que hay mucho por ahí loco que de repente te quiebra las jugadas con Lightning Vortex, o si alguien te quiere sacar un levionero o vete tú a saber qué. Pero también nos protege de target, muy importante, con Slash, las arpías que están bastante duras. Y cuando ella es invocada podemos añadir una chica maga a nuestra mano. Y generalmente vamos a traer otra Kiwi, porque Kiwi la podemos descartar y ella va a ganar. Bueno, nuestras chicas magas en el campo van a ganar 300 puntos de ataque y defensa por cada chica maga en el campo y en el cementerio, incluyendo a la misma Kiwi. Y eso, junto con la habilidad de TA de las chicas magas, que cada chica maga en el campo va a ganar 300 puntos de ataque por cada una que tengas en el campo, fácil, se ganan unos 600 y dependiendo del campo que te puedes armar. Si tienes 3 chicas más en el campo, serían 900, 900 para cada una. Por esa razón, no recomiendo llevar Mago Quinteto, creo que es mejor enfocarte en hacer Exceed. Te conviene tener niñas en el cementerio para que puedas ganar puntos de ataque. Y no sé, siento que más bien te alenta y Quinteto puede ser víctima de algunas otras cosas. Entonces, bueno, creo que es una jugada muy arriesgada que no vale la pena el riesgo para la que puede tener. De resto, puedes llevar 2 chicas más a Choco. Llevar 3 no te lo recomiendo si sí está súper fastidioso. Pero sí te recomiendo chica maga manzana a 3 y solamente una limón. La chica maga manzana, porque al ser destruida, que lo bueno es que no solamente implica batalla. Bueno, eso creo. Sí, también puede ser por efecto, puedes recuperar magas. Y eso es muy importante si quieres recuperar a Kiwi. Entonces, no solamente puedes hacerlo de forma pasiva, esperando que tu oponente la destruya, sino que también puedes jugártela y, bueno, tú atacar con manzana y sabiendo que te la van a destruir, claro. Y así puedes recuperar a Kiwi del cementerio y ¡pum! Darle una sorpresa al oponente y ganar el duelo. De resto, sí, es cierto, llevamos bastantes staples para poder protegernos, para poder aguantar, no vamos a mentir. Yo llevo aquí que si cadena, que si mala puntería. Mala puntería es muy buena porque, sobre todo con las arpías que caen y activan se dispara el campo, se le pone que seleccionen mala puntería y si tienen otra cosa, vas y se la rompes. Entonces está bastante bien, yo te la recomiendo, pero bueno. Trata de llevar techo de agujas
Es muy importante techo de agujas porque techo de agujas va a ser nuestro casi que lightning vortex gratis porque Kiwi no puede ser destruida por efectos. Entonces ya, con que esté Kiwi en el campo y el otro tenga su campo lleno, ya la hiciste. Y si tienes dos maguitas y el otro baja sus otros dos monstruos o ve que te, ¡pum! Techo de agujas, limpias el campo de monstruos y tus magas quedan intactas. La segunda staple que diría sí importante que tengas es la unión de equipo, porque con ella puedes invocar monstruos del mismo tipo desde el cementerio o la mano, entonces te puede ayudar a recuperar a Kiwi del cementerio para que caiga en el campo y así la hacer jugada. Lleva mínimo dos. Yo tengo, bueno, aquí me dice que llevo dos, pero es porque hace poquito fue que obtuve la segunda, entonces los duelos que les estoy grabando no tenía las dos, sino que tenía la esclusa, entonces bueno, por eso les estoy dejando esta receta aquí tal cual, pero trata de llevar dos, por lo menos. Y bueno, esto para quitarse Baku, uno nunca sabe, ¿no? Si tienes cualquier carta mágica que puedas romper una carta mágica boca arriba, importante porque si nos enfrentamos con unos Gaia, valimos, porque el campo de Gaia nos anula cualquier efecto en la fase de batalla. Por parte del Extra Deck, no lo vamos a usar tanto, pero sí te recomiendo que tengas un Extra Deck más o menos allí armable como Morador del Abismo, eso que diría Morador del Abismo, Pecado y Tiburón de Pesadilla. Creo que son las que te diría sí, trata de meterlo. No es que van a ser nuestra win condition, pero te pueden sacarlas de un apuro. En el primer duelo nos enfrentamos con unas arpías, empezamos fuerte. De hecho, en este video van a ver dos duelos con arpías, me parece que es una buena muestra más o menos de cómo está el meta con el famosísimo Tier 1, que ya muchos están asqueados de las arpías. Yo que juego arpías también estoy asqueada de ellas, pero ay no, pero por otras razones. Bueno, aquí le voy a dar a adelantar porque ya sabemos a estas alturas qué hacen las arpías. Bajan, buscan perfume, perfume busca magia. La magia que necesita en ese momento, que puede ser egotista o pluma. Luego de eso, synchro, slash, recuperan del cementerio, roban dos cartas. Si tienen egotista, invocan y si tienen buenas trampas, te dejan el campo plantado. Básicamente eso. Ok, ya, casi me pierdo ahí. Vamos a quitarle la roba. Ok, en nuestra mano. Empezamos bastante comprometidos porque no tenemos muchas cosas para defendernos. Entonces, nada más un techo de aguja, o sea, nada más una cosa que podemos poner de back. Entonces, se nos puede complicar. Pero bueno, bajamos aquí a nuestra valla. Agrego otra valla, por si acaso tenemos la mano bastante buena, bastante llena con respecto a las monstruos. Entonces, pues ya tenemos una aquí y no hace falta. Con otra valla aquí, buenísimo, por si necesitamos iniciar acá. Aquí nos plantan este campo, pero bien heavy. Y esta personita nos usa Pecado Malévolo. Hace su efecto, nos hace target. Se dispara nuestro efecto. Traemos aquí a Kiwi. Importante porque Kiwi es la que nos va a servir, nos va a ayudar. Justamente por el target y por la destrucción. Techo de agujas. Adiós, señora. Salve usted a quien pueda, sálvese quien pueda, pero bueno, fuera su campo. Y aquí vamos. Recuperamos nuestra niña valla. Vamos, Choco, activamos efecto Choco para robar a ver qué sacamos. Sacamos una esclusa. Nuestras niñas aquí están bastante bustiadas. Y victoria para las chicas malas. Este duelo es un buen ejemplo de que si no abrimos con una buena normal, con una buena invocación normal, que es nuestra niña Magabaya, nos vemos bastante comprometidos porque dependemos de que nos ataquen para poder activar el efecto de alguna de las niñas magas para bajar desde la mano o el cementerio si estás jugando con Choco, ¿no? Al hecho de tener que esperar a Waterface, la verdad es que es muy lento y muy arriesgado. Y en este caso, por ejemplo, nos quitaron todo el back. Y si esto hubiese sido Berry, probablemente hubiese sido distinto. No sé si hubiésemos ganado, pero hubiese sido un escenario distinto. Pero pues aún así, Black Luster Soldier con todos los cositos del caos, una vez por turno, ellos nos pueden quitar mano y campo. Entonces nos vemos muy comprometidos, nos comemos 3000
esperando yo a ver si traía algo bueno de este próximo robot, pero pues nada, o sea, una vez por todas nos iba a volver a quitar. Así que no, nada que hacer. Sé que a nadie le importa esto, pero estoy grabando a las 4 de la tarde y está lleno de gallos. No sé por qué están cantando a esta hora de madrugada. Nunca cantan, que es la hora en que yo grabo. Y ahorita que puedo grabar temprano me salen con estos y perdón si oyen cosas muy raras de fondo. Pero bueno, volviendo al tema, nos enfrentamos contra un canín que probablemente tenga Infernity. Le dejo igual el duelo porque nos permite ver un poquito más de cómo nos podemos mover. Lo mismo, lo ideal que empecemos con Berry. En este caso, justamente también buscamos Kiwi para poder defendernos. Esta persona está haciendo todo lo que hace para poder moverse, dejarse la mano vacía y así pueden iniciar sus combos. Pero bueno, parece que no le salieron. Sin embargo, creo que aquí tenemos justamente otro efecto bastante bueno. Otro ejemplo, mejor dicho, bastante bueno, que nos estaría a ver y bajamos aquí a Kiwi. En este caso, si él hubiese sacado su montón de spam de monstruos para hacer su montón de spam de sincro, hubiésemos tenido bastantes posibilidades porque teníamos puesto techo de agujas y teníamos pues también otras staples. Cuarto duelo, aquí nos estamos enfrentando con unas arpías y ve, bastante bueno, tenía una racha de victorias de 4. Así que, y si nosotros ganábamos, subíamos de rango. Bueno, esta gente abre primero. Qué bueno que abren, qué bueno también. Hemos tenido suerte de que estas arpías que hemos enfrentado han abierto de primero. Porque también después se nos complica, porque nos pueden quitar todo el back. Pero bueno, aquí ya saben, adelanto, porque ya ustedes saben todo lo que hacen estas arpías. Creo que explicar está de más. Ok, ya. Ah, se te olvidó. Ok, listo. Combo inicial. Berry. Traemos a Kiwi. Y justamente yo bajo primero a la maga. Y después es que activo el back. Pudo haber sido un tanto arriesgado porque, yo qué sé, hubiese traído alguna cosa que me hiciera target. Sin embargo, creo que vale la pena arriesgarse porque yo no he visto la primera receta de arpías que lleve exclusa, por decir un ejemplo. Todo el mundo lleva Book of Moon, lleva Karma, lleva yo qué sé. Entonces, creo que valió la pena. Y esto era más que nada justamente para picar, ¿no? Para ver si picaba. Ya sea que hubiese activado Book of Moon, por ejemplo. O si hubiese decidido con el ciclón levantar nuestra niña valla. Entonces fue más que nada para forzarlo a usar sus recursos. Vale la pena. Uno le juega ahí más o menos. Ahí vamos. Ok, esta personita, como veo que trae descanso de la pluma de arpía, pues fue que decidí esperar un poquito a ver qué hacía. Aquí pudimos haberle roto con techo de agujas todo este campo. Creo que sí, es cierto, me arriesgué mucho porque pudo haber salido mal, pudo haberse quedado nada más con dos monstruos de este lado y el monstruo mío y hubiesen sido nada más tres. Pero como vi que había activado y señal histérica, me imaginé que iba a traer otra arpía. Lo que quería era que perdiera la mayor cantidad de recursos posibles. Pero igual, creo que al haber bajado las otras dos arpías antes de hacer sincro, creo que hubiese sido menos arriesgado. Así que a tomar en cuenta eso. Duelo es ya de la Copa KC. Me gustó mucho porque nos puso en una situación comprometida. Pero vamos allá. Este deck de los fotónicos también ya saben cómo le entran, que casi siempre fotónico de la galaxia para traer lo que les haga falta. Pero bueno, estábamos en una situación difícil porque nada más teníamos las dos chocos. Descartamos a Choco para robar y ver si nos trae algo bueno, pero estamos muy difícil porque no podemos invocar a la propia Choco y estamos inspirados. Estamos arriesgando a que nos ataquen, que no podamos realmente hacer mucho. Nos tira Fotónico de la Galaxia, nos quita el techo de agujas que hubiese. Y de paso, nos pone Nicruelle. O sea, no, nos tuvimos que apretar, ¿eh? Bueno, pero bueno, por lo menos tenemos la unión. Eso es un ejemplo de por qué deben tener otra unión, muchachos.
De verdad les puede ayudar muchísimo. Entonces, Unión, bajamos aquí a esta manzana porque nos va a ayudar para aguantar. Destruyen a Choco justamente porque es la que más tiene. Aunque hubiese... bueno, aunque la hubiesen destruido y... Si hubiésemos podido invocar algo, no lo hubiésemos podido invocar por Necrovalle. Y si nos hubiesen destruido a Manzana, no hubiésemos podido recuperar a Choco por Necrovalle. Pero bueno, el mundo nos sonríe, bajamos a Valla. Y lo bueno de Valla es que pudimos traer otra Kiwi. Y al tener a Kiwi en el campo, nos podemos bustear nuestra Kiwi. 3300, nos quitamos ese peligro del Galaxy Ice. Otra valla, nuestra valla con nuestros 1000 puntos de ataque. Claro que se puede quitar al aplastador fotónico. Destruimos el Elixir con Kiwi, destruimos este bicho y se rinde porque ya no tiene más nada. Estábamos en una situación súper comprometida. Sobre todo cuando no teníamos ningún otro monstruo en la mano que pudiésemos invocar de forma normal. Entonces, traernos otra Kiwi que es un ladrillo, realmente. Nos hubiese traído más problemas que otra cosa sin... No sé. Otro ejemplo de por qué hay que montar a Kiwi en el campo. Que Kiwi es una diosa. Kiwi es la que nos salva. Y bueno, gente, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya parecido útil. Les voy a estar dejando el link directo en la cajita de descripción para que puedas copiar el deck sin mayor dificultad. Cuéntame qué te parece este mazo, qué agregarías, qué quitarías. Lo dicho, esto es solamente una propuesta. Si me preguntan si los recomiendo, pues la verdad es que si estás empezando, no. O sea, porque necesitas muchos recursos, necesitas muchas gemas realmente, sobre todo por las staples y porque la caja de Dark Dimension, si bien tienes a Necrovalle y a Alistair, y es una caja que está muy tocada, y están los elementos servidores están tocados, está Alistair que está tocado, que sí, te ayuda mucho, te puede ayudar todavía, todavía te puede ayudar, pero está tocado. Bueno, Necrovalle, que Necrovalle casi que... dependiendo de qué situación, no todas las estrategias lo llevan, no todos los decks lo llevan. Entonces, no diría que esa haya indispensable. Entonces, no es un deck que recomiende si estás empezando, pero si por alguna razón las tienes ahí olvidaditas, creo que esta es una buena receta para quitarles un poquito el polvo y ya ves que se puede enfrentar a las arpías sin problema. Si tienes una buena mano y si tienes un buen inicio. Como todo, ¿eh? Porque no hay deck infalible. Te recuerdo que si es la primera vez que me estás viendo y no te has suscrito, te invito a que te suscribas, por favor, y a que revises el resto de contenido que he subido en este canal, porque estoy segura que va a haber algo que te llame la atención. Muchísimas gracias por ver y hasta una próxima oportunidad. ¡Chaito!